Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a cómo hacer letra de cómic. Nos vamos al enlace que le dejo en la descripción. En el primero vas a encontrar esta fuente, Avengers Mighties. Le das clic en descargar. Y esperamos unos segundos para que la descarga se complete. También vamos a descargar la otra fuente que te estoy dejando, se llama Badaboom. Y cuando tenemos las dos fuentes descargadas, vamos a la carpeta de descargas y extraemos los ficheros. Aquí tenemos las fuentes, clic derecho, instalar. Y lo mismo con Badaboom, clic derecho, extraer aquí e instalar. Cuando tenemos las dos fuentes instaladas, nos vamos a Photoshop y abrimos un nuevo documento en estas medidas y le damos a aceptar. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la fuente que hemos instalado. Para eso vamos a cambiar el color del fondo con el balde de pintura. Escogemos un color adecuado y con la herramienta de texto vamos a escribir un sonido. Kaboom. Muy bien, ahora vamos a ampliar esta imagen, estas letras, presionando Control D más la tecla Shift. Para más configuraciones de texto, vamos aquí a Ventana, Párrafo, y se va a agregar un icono de propiedades de texto. Ubicamos en el mejor lugar, yo te recomiendo que lo pongas en la parte de arriba, y ahora vamos a cambiar el color del texto. Amarillo, que sería lo mejor para que resalte, para que llame la atención. Vamos a darle algunos efectos en opciones de fusión. Y aquí vamos a escoger trazo. En trazo podemos cambiar el tamaño del trazo que queremos. Correcto. Y también podemos cambiar el color. En este caso yo le voy a poner color rojo, que llama la atención. Y vamos a dar un poco de sombra paralela. La sombra tú lo puedes graduar a tu gusto. Estas son algunas maneras de hacerlo. En ángulo puedes escoger desde qué ángulo quieres que venga la luz para reflejar la sombra. La distancia sirve para medir cuán lejos quieres que esté la sombra. Opacidad vamos a ponerlo 100, tamaño vamos a poner 0. Y distancia también lo podemos ajustar haciendo clic con arrastre sobre la sombra. Correcto, una vez que ya fijo dónde va a quedar esto, le doy clic en OK. Ahora voy a ajustar el tamaño de estas letras, para eso selecciono la capa y presiono Control T. Con la tecla Shift sostenida voy a hacer un poco más grande esto, lo acomodo y listo. Quito el fondo para poder guardarlo como una imagen de fondo transparente y voy a la herramienta Recortar. Escojo la primera opción, un Constrained, y ajusto la imagen al tamaño que deseo. Guardar como y pongo en formato PNG para guardar una imagen con fondo transparente. Guardar. Ahora voy a abrir una imagen que se preste para usar ese tipo de letra cómic. Por ejemplo, esta que se trata de un accidente casual. Tú lo puedes usar en cualquier tipo de accidente, ¿no? O algo gracioso. Y aquí voy a colocar. Selecciono la imagen que he guardado hace unos instantes. Y bien, aquí lo voy a acomodar. Selecciono el tamaño, elijo la forma en que quiero que esté. Y bien, eso tú lo puedes acomodar a tu gusto. Puedes girar la imagen. Una vez que ya sepas o te guste cómo queda, le das clic en aceptar aquí en la parte de arriba. En la opción de imagen, tamaño de imagen, vamos a aumentar la resolución para que se pueda ver más nítido. Voy a abrir otra imagen para mostrarte un ejemplo más de cómo puedes hacer ese tipo de letra cómic. En este caso escojo un camión que está rugiendo prácticamente. Encajamos en pantalla y aquí voy a escribir un sonido como si estuviera rugiendo. Correcto, ahora voy a cambiarle el tipo de letra a Badaboom, la otra fuente que descargamos. Amplío un poco esto. Y vamos a dar un poco más de espacio entre las letras. Ok, también voy a cambiar el color de letra. Le puedo poner un color azul para variar. En opciones de fusión le voy a poner trazo. Y a esto voy a poner un color amarillo. Aumento el grosor del trazo.
y sombra paralela para terminar. Las mismas medidas que la sombra anterior, opacidad 100, tamaño 0, distancia. Y ok, aquí vamos a darle un poco más de espacio a las letras. Correcto, giramos un poco para que quede en dirección del carro, como si estuviera rugiendo. A continuación vamos a ver una última imagen, y esta es la más divertida porque aquí hay un accidente real. Vamos a hacerle una onomatopeya, un sonido de cómic. Escribimos ouch. Y vamos a ampliar un poco más estas letras, así. Le voy a dar un color negro para que resalte con el fondo que vamos a hacer. Y bien, ahí vamos a dejarlo por ahora. Y escogemos la herramienta pluma para usarlo y hacer un fondo. Si quieres aprender cómo usar esta herramienta, pues te recomiendo un video. Te voy a dejar aquí arriba el enlace para que veas el tutorial de cómo usar efectivamente esta herramienta. Así ya estamos acabando la figura que queremos hacer. Y una vez que ya terminamos de hacer esto, vamos a hacer clic en Shape. Nos vamos a la herramienta forma y aquí vamos a darle un color verde. Movemos esto detrás de las letras y vamos a cambiar de tamaño y posición. Ya saben, para esto presionamos la tecla Control T y ajustamos. Clic derecho, opciones de fusión, y vamos a darle algunos efectos a las letras. Por ejemplo, el trazo, que siempre debe estar, nunca debe faltar el trazo. Esto resalta las palabras y las hace notar. En color blanco queda bien para que combine con el color negro y el fondo verde. Sombra paralela solo vamos a dar un poco, ya que la letra es negra. Y habría exceso de color oscuro. ¿Ok? Y bien, ya tenemos aquí una onomatopeya o una letra cómic. Qué bien queda con la imagen de fondo. Ahora voy a agregarle algo más. Abrimos el navegador y si quieren pueden agregar una letra, una carita. Un emoji de risa, por ejemplo. Abrimos esto. Y en este caso yo quiero agregar esto. Esta carita sonriendo. Llorando de risa. Entonces lo descargo. Y vamos a colocar sobre la imagen que hemos editado en Photoshop. Colocar y pongo esta imagen, lo voy a ajustar un poco más grande, giro un poco la cara y listo. Y es así como tenemos una imagen graciosa con las letras de cómic que hemos hecho con algunas fuentes que te dejé en la descripción. Además te estoy dejando aquí en los comentarios un archivo PDF para que practiques hacer más tipos de letra cómic. Gracias por ver este video, si te gustó y te sirvió, comparte con tus amigos para que también aprendan a hacer este tipo de letras. Suscríbete al canal para recibir más contenido parecido, contenido que te va a gustar, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.